ha salido una encuesta. Yo, particularmente, a mí no me gusta desacreditar las encuestas. Yo entiendo que las encuestas son mediciones circunstanciales que retratan un momento determinado de los posicionamientos políticos. También reconozco que hay encuestas hechas a la medida, encuestas desastres. Pero no quisiera catalogar esta encuesta como un traje hecho a la medida. Hablamos de la firma encuestadora ACISA. ACISA Research. Bueno, pues esta firma encuestadora dio a conocer el día de ayer estos resultados. Según la encuesta realizada por la firma ACISA, si las elecciones presidenciales se celebran el día de hoy, el presidente Luis Abinader obtendría un 38.2%, Leonel un 36.3%, seguido de Abel Martínez con un 19%. A esto le siguen David Collado con 2.1%, Ramfi Trujillo con 0.5% y Hipólito Mejía con 0.4%, otros 1% y ninguno 2.5%. Esos son los resultados de la encuesta ACISA. Partiendo de esa encuesta, si hay una segunda vuelta, el único favorecido es Leonel Fernández. Si hay una segunda vuelta, solamente le otorga a Abel Martínez un 19%. Y un empate técnico entre Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader. Esta encuesta ha tenido siempre cierta cercanía y afinidad con el expresidente Leonel Fernández. Pero aún así yo no la critico y no la cuestiono. Ahora bien, yo le pregunto a ustedes que están mirando en su casita. ¿Ustedes están de acuerdo con esta encuesta? Si las elecciones fueran hoy, ¿hay una segunda vuelta? Segunda vuelta desde ya, como lo dice la encuesta ACISA. Estamos hablando de una segunda vuelta automática, partiendo de lo que dice esta encuesta. 38% para Luis Abinader, 36% para Leonel Fernández, 19% para Abel Martínez. ¿Ustedes creen en esta medición? ¿Creen en esta encuesta? ¿Es cierto esto? ¿Es una realidad? Tenemos una intervención. Buenas noches, diga usted. ¿De dónde? Adiós, Chiqui. Seguro en el patio de Leonel Fernández, que es que tiene esos puntos, Leonel Fernández. ¿De dónde me llamas? Es un sueño. Están soñando la vuelta del pueblo. ¿De dónde me llamas? Bueno. De Salcedo. De Salcedo. Vamos a ver, gracias, desde Salcedo. Otra llamada más. ¿Ustedes están de acuerdo con esta encuesta? Si las elecciones fueran hoy, ¿hay segunda vuelta? Segunda vuelta si las elecciones fueran hoy. Estamos en vivo. 809-725-0707. Si las elecciones fueran hoy, ¿hay segunda vuelta? ¿Y quién ganaría las elecciones fuese Leonel Fernández? Partiendo de esta medición, en una segunda vuelta los PLDistas votarían por Leonel. Tenemos otra intervención, diga usted, buenas noches, ¿de dónde, de qué sector? Sí, buenas noches, de aquí de centro de la ciudad, San Francisco. Dígame usted, ¿está de acuerdo con la encuesta? ¿Hay segunda vuelta? Mira, muchachos, es un sueño grande. Leonel va a freír tusa. Qué un sueño grande. Muchas gracias. Vamos a tomar otra llamada más. ¿Están de acuerdo con la encuesta CISA? 38% Luis Abinader, 36% Leonel Fernández, 19% Abel Martínez. Si las elecciones
fueran hoy a segunda vuelta, Leonel gana en segunda vuelta. Esa es la firma encuestadora Asisa. Vamos a ampliarla en pantalla, señor director, porque me gustó la llamada del que llamó. Él llamó riéndose. Él no cree en la encuesta. Ahí están los resultados de la firma encuestadora Asisa Richer. Ahí están los resultados. Si las elecciones fueran hoy, hay una segunda vuelta y Leonel gana en segunda vuelta. Es elemental, 36 más 19, 50, 53. Sí, 36 más 19 son 53. En segunda vuelta gana. Ay, Dios mío. ¿Cuántas cosas? ¿Ustedes están de acuerdo con la encuesta y segunda vuelta si las elecciones fueran hoy? De verdad que está muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Pero vamos a darle tiempo. Cabe recordar también que hace unas semanas salió ante la opinión pública la encuesta Gallup. Tenemos una intervención. Ok, se nos cayó. Está ahí. Buenas noches. Buenas, ¿de dónde? Buenas noches, ¿de dónde? Bueno, se nos cayó. Se nos cayó la llamada. Me pueden llamar al 829 también, 366-5536, que es mi número telefónico. Pueden enviarme una nota de voz, un texto. Pueden escribirme, pueden interactuar con nosotros. Tenemos la llamada. Buenas noches, diga usted, ¿de dónde? Buenas. Buenas. Bueno, se nos cayó. ¿Está ahí? Hello. Te escucho. ¿De dónde, querida? De aquí, de Capacito. ¿Estás de acuerdo con esta encuesta, amor? No, ahí está mal, porque un ladrón como Leonel no puede tener esa cantidad de números. Ay, Dios mío. Muchas gracias por la intervención. Bueno, esta la encuesta en pantalla. Vamos a tomar un par de llamadas más. ¿Están de acuerdo ustedes con la encuesta? Sí, es el resultado. Leonel Fernández a 2 puntos solo de Luis Abinader. Abel Martínez está en un lejano tercer lugar. En un lejano y triste tercer lugar. Esos son los resultados de la encuesta Asisa, amigas y amigos televidentes. Ahí están los resultados. Buenas noches, diga usted, ¿de qué sector nos llama? Buenas. Buenas noches. Vamos a ver. Se fue. Bueno, que nos llame nuevamente, ¿eh? Ahí está la intervención. Mañana voy a traer el teléfono ya, pero vamos a colocarlo en pantalla el teléfono y vamos a interactuar con ustedes. Ya, más tiempo, más amplitud. Así que la gente lo sepa, ¿eh? La gente que sepa que estaremos interactuando. Vamos a cambiar radicalmente de tema, amigas y amigos. Bueno, tenemos una llamada, vamos a tomarla. Buenas noches. Coloca la encuesta. Buenas. Buenas noches. Adelante. Buenas. Buenas noches. Bueno, está cayendo, ¿eh? Se escucha lejos. El audio aquí no se escucha. Bueno, quien me quiera llamar me puede llamar al 829. Tenemos una llamada aquí. Buenas noches, diga usted. Buenas. Diga usted, buenas noches. Diga usted, buenas. Bueno, hay un problema aquí. Llámenme a mi celular al 829. Acá, 829-366-5536. 829-366-5536. Me pueden enviar una nota de voz, me pueden enviar un texto, me pueden llamar por WhatsApp. Me pueden llamar directamente también. Este es un teléfono público.
Ya lo sabe, me puede llamar a cualquier hora. Aquí está la llamada. Buenas noches. ¿De dónde? Le hablo aquí de San Francisco Macorís, de Vista del Valle. Dígame usted. Bueno, yo no veo eso bien, porque mira, con esos tres jurenes, yo no fallo porque va a ir de ellos votar. ¿Estás de acuerdo con la encuesta, no? Bueno, estoy de acuerdo, sí. Vamos a ver cuál vaya a ganar de esos tres. Bueno. Pero yo mismo tengo fila para votar por ninguno de esos tres. Bueno, muchas gracias. Él está indeciso. De Mr. Valle. Tenemos una intervención acá. Buenas noches, diga usted. Buenas. No. Adelante, ¿de qué sector? Sí, bueno. ¿De qué sector? Te escucho, adelante. Te escucho. Bueno, se cayó la llamada. Vamos a repetir el número de teléfono, el 829-366-5536. Me pueden enviar una nota de voz, me pueden enviar un texto, o llamarme por WhatsApp o directo. 829-366-5536. Si quieren opinar e interactuar con nosotros, la pregunta, si están de acuerdo con la encuesta CISA, 38 para Luis Abinader, 36 para Leonel, 19 puntos para Abel Martínez. Tenemos otra intervención. Buenas noches. Diga usted de dónde. De Tenares. Díganme usted, la encuesta. Sí, pero la Fuerza del Pueblo no tiene un 5%. Entonces, si la encuesta vale y la gano la que yo más creo, entonces Luis ganó porque Lionel está en segundo lugar, por lo que Lionel nunca ha estado en segundo lugar, porque siempre él cogió, no fue un 5% que cogió en la encuesta. Entonces, yo no entiendo. Bueno, gracias, él no entiende. Ahora tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches, de Sánchez Samaná. De Samaná, dígame usted, ¿está de acuerdo con la encuesta? Lo que hay que quitarle ese 36 a Luis, a Lionel, y ponerle el 19 de Abel, y entonces los 36 a Abel. Ah, Abel, muchas gracias. Gracias, vamos acá al estudio. Buenas noches, diga usted. En el estudio, buenas. Bueno, tenemos una llamada acá en el teléfono. Buenas noches. Bueno, está aquí. Buenas noches, diga usted, aquí en el teléfono, buenas. Sí, buenas noches. ¿De dónde, querida? Pueblo Nuevo. De Pueblo Nuevo, ¿estás de acuerdo con la encuesta CISA? Lo que hay que quitarle los 38 a Luis y ponérselo a Lionel. A Lionel. Lionel tiene... Porque las mujeres compramos comida. Ay, Dios mío, muchas gracias. Las mujeres compran comida. Y dice ella, bueno, ¿están de acuerdo con la encuesta CISA? 38 para Abinader, 36 para Lionel, 19 para Abel. Hoy estoy con ustedes, con la gente. Ay, sí, la gente. Tenía mucho que no interactuaba con la gente, con mi gente de acá del espacio. Mañana vamos a habilitar el WhatsApp también, todo lo vamos a habilitar para salir con ustedes en el aire. Sí, vamos a mandar mensajes, vamos a enviar notas de voz. Vamos a hacer encuestas, vamos a hacer de todo. Buenas noches. Bueno, está ahí la llamada, vamos a tomarla, vamos a ver. Bueno, se nos cayó la llamada, que nos llame nuevamente. Aquí tenemos en el estudio una. Buenas noches, diga usted. Aquí tenemos en el estudio una. Buenas noches, diga. Adelante. Buenas noches, Libre. Diga. Ese 38 que tiene Luis, póngaselo a Abel Martínez ahí. Ay, muchas gracias. Ay, Dios mío. El 38 que tiene Luis, que se lo prueban a Abel Martínez. Bueno, vamos a continuar con la gente acá en el espacio. La encuesta CISA, ¿ustedes creen en la encuesta? 38 Luis, 36 Lionel, 19 Abel Martínez. Esos son los resultados de la encuesta a CISA Research, que fue dada a conocer el día de ayer. Amigas y amigos televidentes, acá, buenas noches, diga usted. Buenas noches, de Moca. De Moca, ¿estás de acuerdo con la encuesta, querida? ¿Qué charlatanes son esos peledeístas? Porque Leonel lo que debe tener es un 2 y a ver un 0. Pero qué vergüenza con esta gente descarada. Dígale a esa gente que Luis 4 años más, que aquí nadie quiere más ladrones en el gobierno. Gracias, desde Moca, nos llama la amiga televidente, ¿eh?
Vamos a continuar con la gente. Esta noche estoy con la gente. Tenía mucho que no compartía, que no abrió un poco el teléfono para compartir con la gente, y lo hacemos acá. Vamos a hacer una serie de encuestas acá en San Francisco de Macorís. Vamos a salir con la cámara a las calles y vamos a interactuar. Le vamos a preguntar a la gente qué piensa, qué cree de sus candidatos y también de las aspiraciones. Así lo haremos, así lo haremos. Me pueden seguir llamando al 829-366-5536, que es mi teléfono celular. Me pueden llamar vía WhatsApp, enviarme textos, notas de voz. También pueden llamarme al estudio al 809-725-0707. Mientras tanto, vamos a continuar con el programa.